Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a reaccionar en nuestro servidor Dross con tres videos que te costará ver hasta el final. Mi nombre es Zenithrone, por favor suscríbanse y sin más que decir, comencemos. La intro es increíble. Ya, verga. Los patrón de noche, verga. Bueno, los patios rondos. ¿Eres capaz de ponerte en los zapatos de los demás? Vamos a ¿Te ver. conoces lo Creo que no. suficiente para saber realistamente cómo reaccionarías tú ante lo desconocido? Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres metrajes muy cortos de casos que recién No. aparecieron y que ilustran perfectamente bien la pregunta anterior planteada. Por favor, ponte en los zapatos de quienes filmaron esto y reflexiona. ¿Qué harías tú si te tocase Honestamente no tengo vivir idea. cualquiera de Bueno, todavía no estos he visto para tres decirme. Ay, verga, ¿qué casos? coño es eso? Coño, en este momento me provoca tener una buena escopeta, ¿no? Los videos en su ya va. Los videos en su los videos si los siguientes videos son en su mayoría oscuros, por lo cual aconsejo apagar las luces para poder verlos mejor. Ok, mira, Dross es de terror y le voy a hacer caso. Voy a apagar la luz de la habitación. No, de verga, si lo hago con la cámara no me ve. La puta madre. Bueno. Lo malo de una cabra de mierda. No, vamos a ver cuándo me compro la mejor. Sí, bueno, continuamos así. Vamos a subir el brillo a la pantalla. Su nombre es Cody Aaron. Ah, no. Ah, no, coño, está al máximo la pantalla. Vamos a Un ver. hombre de edad media quien sube videos cotidianos. Venga, tiene más visitas que En yo. algunos hace una recaudación para un orfanato de niños especiales. En otros hace colaboraciones con TikTokers. Pero un día, de la nada, Aaron, sin exagerar la situación, pero visiblemente bajo estrés, usó su cuenta en TikTok para comentar que en su oficina pasan cosas raras. Qué raro. Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know. There's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything I know. happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what. Verga, verga, caga. Fue el aire, señor, fue el aire. Again tomorrow, maybe, and we'll see what. Verga. Piénsalo. No hay nada más cagado que pensar que estás solo y después darte cuenta que no estás. Porque te voy a ser honesto. Imagínate ir por una calle que se ve desierta a medianoche. Si tú sabes que está desierta, que no hay nadie más ahí, realmente da miedo, pero no tanto. Ahora, dar por una calle que parece que está sola, pero realmente después te das cuenta que no está sola. Y no estoy hablando en el sentido porque, por ejemplo, si vas por la calle y hay 200 personas, bueno, si un ladrón te apuñala, los demás lo caen a piña.
Los demás lo caen a piña ahí a sacarle el cerebro. Pero imagínate ir por la calle y después darte de que hay dos personas en la calle. Tú y alguien más. ¿Sabes quién? Turbio, ¿no? Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. Soy una mierda. Ah, bueno, ahora sí. Lo que acabas de ver es apenas un ejemplo de lo que Cody asegura. Ocurre frecuentemente en la oficina, solo que nunca había sucedido mientras él estaba presente. Hasta entonces, solo escuchaba. Eso obviamente basta para consternarlo. Es así pues, como se le ocurre una excelente o puede que más bien una muy mala idea. Esperar escuchar otro suceso, pero esta vez observando las cámaras de seguridad. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world Verga. is that? That is insane. I have never seen something like this. Verga, This verga, is verga. directly beside me in the next Cagao. room. Did you see that? It disappeared. What Pensé in que iba a the aparecer el world? screamer. ¿Qué pasó? ¿Qué Okay. pasó? ¿Qué pasó? I'm going over. No, I no, no, have to no, see no, what no, this no, no. is. El See? terror, la And puta look, madre. here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detect. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Ya va, espera, espera un segundo. Ya va, esta es. Un momento, esta es la habitación. Coño, esta es la habitación donde. La puta madre, es esta habitación, pero desde otro ángulo. Verga. Está jodido la vaina. Verga. Me equivoqué de habitación, pero verga. ¿Qué es eso que está ahí en la habitación de al lado? ¿Es acaso un error de cámara? ¿O algo malentendido que ciertamente en este contexto da miedo, pero que Verga. quizá no sea lo que parezca? Sí, bueno. Extrañamente, la cuenta desde donde Cody Aaron subió todo esto ha sido eliminada. ¿Qué ocurrió? Lo dejo enteramente a tu criterio. No sé, Si el te jefe lo gustaría que denunció siguiera con por este grabar en el caso, trabajo. por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Verga, un predator. Mierda. Ya me iba a asustar con esta vaina. Su nombre de usuario es Muro.75 y viene de Alemania. Verga. Suele subir TikToks de su vida diaria y la verdad sea dicha. Los usuarios no saben muy bien qué pensar de él. Por el lado bueno, quiere a su gato.
por el lado malo, hay quienes no saben qué pensar de ciertos videos. Por lo cual, zanjémoslo así. Tú serás juez. Ok. Verga. Sin una rata contexto, peluda. Nuestro amigo alemán sube otro metraje poco después. No, bueno, bueno. Lo del baño, para mí, creo que fue una rata. O sea, una rata peluda. Y sí, ríanse de cómo suena. Les voy a ser honesto. Recuerdo que hace tiempo vi un video de un tipo de rata de esas alcantarillas, que hay unas que tienen una mutación, que es rara verla porque se muere muy rápido, que las bichas tienen ¿cómo es que se dice? El cabello. Es como el de una persona, crece muchísimo. O sea, no es como una rata normal que crece como 2 centímetros o 1 centímetro y se queda ahí y luego se cae y vuelve a crecer a esa altura. No. Crece largo el cabello. O sea, el cabello crece así enorme como una melena y, verga, las putas madres da miedo cuando ves esa vaina en el suelo correr y tú crees que, no sé, que es un hijo del tío Cosa o una vaina así. Bueno, vamos a continuar esto, a ver qué nos caga de miedo. Como este caballero no da mayor contexto, poco más se puede decir de su caso. Por lo cual, insisto, tú eres juez.